tranquilo, hermano, estoy yo tranquilo. ¡Caete, gordo podrido! ¡Caete! ¡Levanta la pierna! ¡Puya! ¡Gordo! ¡Sácate los pañales, gordo! ¡Ahí está! ¡Ay! 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 ¿Y ese aparato? Se la tenía guardada, ¿eh? ¿De quién es la máquina esa? ¿Y de quién va a ser? ¿De Coronel Morris? Es mi hija Beatriz. ¿Te lo dije o no te lo dije? ¡Es la hija! ¿Y vos? ¡No es la hija! ¡No es la hija! ¡Ay, ay, ay! ¡Es uno! Héctor, acaban de confirmarme tu pelea por el título mundial. ¿Con quién va a pelear? Con McLean, un americano. Le dicen la máquina de matar. Pero ese McLean no está preso. Sí, pero están tratando de ponerlo en libertad. Su abogado alega que las dos muertes sobre el ring fueron accidentales. Pero vos sos loco, ¿vas a pelear contra él? Es un asesino. Va a tener que hacerlo. Pero para que no corra peligro, deberá adquirir la técnica del Chi Kung. He logrado convencer al más grande maestro en artes marciales. Desde mañana va a entrenar con el insigne Akira. Ah, una pregunta. Mientras Héctor se entrena, ¿no podríamos tomar unas vacaciones, no es cierto? ¿No? No. Ustedes van a ir con él. Y también se van a entrenar. Yo los acompaño, papá. Siempre quise conocer al maestro Akira Ku. Está bien. Preparen sus cosas. Pesa esto, viejo. ¿Quién te mandó a hacer esto? A ver, alguno, que dé una mano, che. ¿Quién te la va a dar? Che. Vamos a ver, a ver. Che, vos, Gil, date vuelta. ¡Arriba! ¡Ay, ay, ay! ¿Todo listo? Sí, mi coronel. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Epa, viejo! ¿Qué pasa, qué hombre? ¡Ay! ¡Pasa! ¡Ay, qué pesadilla, por Dios! Estaba soñando que nos agarraba el dragón. El dragón, no te calenté. ¿Qué no me voy a calentar? ¿Acordaste que juró matarnos o no? Pero no, viejo, es un payaso. Además tiene cadena perpetua, no sale más. ¿Quieres un mate? Puedo darlo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué hermoso lugar! ¿Te gusta? Es ideal para mi entrenamiento. Y para estar juntos. Oye, ¿llegamos? Parece que sí. ¿Qué, el japonés? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Yo hubiese sido su enemigo, ahora estarían con sus antepasados. Maestro Akira, soy la hija del coronel Morris. Lo sé. A ti te conocí cuando era chiquita. Perdón, señor. Cuando era chiquitita también tenía la... Vamos. Bien, señores. Van a someterse a un duro entrenamiento. Tal vez no resistan. Perdón, maestro Karaku. El señor es campeón mundial de karate. Y nosotros somos Exterminator y Destrozator. Cinturones negros en karate 2. 2, 3, 4. Un guerrero siempre debe estar atento. ¿Te dolió? No, me tiré porque me dio pena el viejito. A mí también. Me llegaron noticias de la organización. Confirmaron lo del espía. Si se enteran del plan de fuga, durante la pelea de exhibición de la próxima semana, vamos a estar todos en peligro. Y no queremos que eso...
Coronel, ¿qué hace por acá? Tengo malas noticias para ustedes. En la cárcel mataron a nuestro espía. Debe haber sido el dragón. Uy, ¿qué piensa hacer, señor? Enviar a dos de mis mejores hombres. ¿Para qué? Para que se infiltren e investiguen si hay alguna conexión entre McLean y la organización del dragón. Muy buena idea, señor. Excelente. ¿Y a quién va a mandar? Por supuesto, ustedes dos. Destrozator y Exterminator. ¿Cómo que...? Este es McLean. Buen mozo, ¿eh? Lindo guacho. Sí. ¿Tú dices que está lleno de McLean? Sí. Pero si se va, ¿para qué vinimos nosotros? Tienes razón, trajemos. ¿Dónde van ustedes? Buscamos la salida. ¿La salida? Por allá. No, por... escúcheme, poco de respeto, che. Vamos, vamos. Che. Escúcheme, este hombre está... No. Escúcheme. Ya estás en libertad, como te lo prometimos. Ahora sos vos el que tiene que cumplir con la organización. ¡Epa! ¿Quién te cree que somos? ¡Ganado! Así que ustedes son los nuevos. En la basura nos mandaron. Decide por qué estamos aquí nosotros. ¿Por boludos? Exacto. Pero mira qué casualidad. Estamos necesitando dos mucamitas. Alguien que nos lustre los zapatos. Nos lave los calzoncillos. Nos planche medias. Un guelelo siempre tiene que estar atento. ¿Qué la tiene de billar? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Abre la puerta, por favor! Parece que tu pupilo está inspirado hoy. Está en muy buena forma. Como si no hubiera pasado por la cárcel. ¿Podrá ganarle al campeón? Supimos que Echevarría está entrenando con Akiraku. Me preocupa. Ese viejo siempre nos causó problemas. No respondiste mi pregunta. Venga, vamos a la oficina. Patrón, Echavarría no es como los hombres que enfrentamos hasta hoy. ¿Y si se entrena con ese japonés? ¡Nada! A Echavarría lo quiero muerto sobre el ring en el round que yo diga. Me lo entrené a ese animal hasta matarlo si fuera necesario. Pero Echavarría debe morir cuando yo diga. ¿Está claro? No sé para qué se entrena tanto si nunca va a salir de la cárcel, ¿no? Qué lástima que largaron a McLean, ¿no? Era bueno ese, ¿no es cierto? No saben si andaban juntos. Sí, eran novios.
Ustedes preguntan demasiado. El otro día uno que preguntaba demasiado apareció en la caldera. A ver, ustedes dos. No, muy amable, señor, de verdad. Recién comimos, Le agradecemos igual, señor. Anda vos, amiguito. No, anda vos. No, hermano, de verdad te lo digo. No, vamos a discutir ahora. No, 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 no. Cierra el gimnasio. Todos a las duchas. Vamos. Soy el director de la prisión. Habló el coronel. Quiere saber si tienen algún mensaje para él. Y dígale que se vaya a la... ¿Qué? Dígale que queremos salir de acá. Sí, que se vaya a la... Maestro, ¿usted vio pelear a McLean? Sí. Solo hay una forma de vencer su instinto asesino. Con la perfección de la fuerza interna. El chi y el poder de espíritu. Bien. Ahora separa tus piernas. Un poco más. Más. Más, más. Ahora no te muevas hasta que termine de leer mi libro. Dije sin moverse. ¡Pégame! Pero maestro, ¿cómo? ¡Pégame! Bien, pega duro. Veamos, puede resistir un golpe fuerte. Marta Andresa. 167, 168, 169, 170, 70, 72, 173, 174. Traigo más. Solo faltan 99. ¿Qué? ¡Estoy agotado! Habla más tarde. Ahora practica. Thank you.
Che, ¿viste cómo mira el reloj? Sí, a cada rato. Acá hay algo raro, che. ¡Guardia! ¡Guardia! ¿Qué pasa? Queremos ver al director. Imposible, lo mataron. ¿Cómo lo mataron? Escúcheme, nosotros no somos presos. Pero yo sí. De acá no salimos más. ¿Dónde están los heridos? ¿Qué heridos? ¿Cómo que heridos? ¿Los del tiroteo? ¡Ay! Están todos acá. Pasen, pasen. Sí, apúrense. Sí, que están muy heridos. Ahí está.
Es la... ¡Llevamos un herido! ¡Llevamos un herido! ¡Guarda, guarda, que se muere! ¡Abra, abra la puerta! ¿Qué pasa? ¡Está herido este hombre! ¿Eh? ¿Sí? ¡Por favor, tranquilo, hermano! Sí, sí. ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, hermanito! ¡Se muere! ¡Se nos muere! Ya, ya, ya. Ahí. Sí. Bueno, ¿listo? Sí, volvamos. Vamos, agarra de ahí. Sí, sí, sí. Sí. Ahí está. Anda a buscar el vehículo. Bueno. Perdón, ¿podemos dejar el herido acá hasta que mi amigo acerque la ambulancia? No. Bueno, gracias. Vamos. ¡Vamos! Bueno, ya estás libre. Ahora a cuidarte un tiempo. Y después a organizar el tráfico en el sector occidental. Sí, pero antes mi venganza. Tu venganza deberá esperar. En nuestro negocio han cambiado muchas cosas en estos 3 años. Hoy los combates de artes marciales se transmiten por televisión al mundo entero. La organización acepta apuestas millonarias. Y hay algo especial en eso. También se apuesta al round de la muerte de uno de los luchadores. ¿Apostar a la muerte? Sí. Igual que en los combates clandestinos de Oriente, salvo que aquí, uno de los gladiadores ni sospecha que va a morir. Y para la pelea de Echavarría, ¿cuáles son los planes? Nos preocupa que se esté entrenando con Akiraku. Por eso queremos que espíe su campamento. Pero sin entrar en contacto con Echavarría, él debe llegar entero al combate. ¿Está claro? ¡Sáquense esa ropa ridícula, hombre! Sí, mi coronel. Sí, mi coronel. Parece mentira que el dragón se les haya escapado delante de sus propias narices. ¡Oiga! ¡Ey! ¡Ven! ¿Será posible? Nunca me trae el coche. ¿Y eso? Es la ropa de preso, señor. No tuvimos tiempo de sacarla, señor, sino ya... Pero sáquenselo también, sáquenselo rápido. Dos hombres experimentados como ustedes, dos héroes. Destrozator y Exterminator. No puedo creer. Es que había como 1000 ninjas, señor. Y además, señor, estábamos desarmados. Si yo tuviera uno, pero no teníamos nada a explicarle. Ah, disculpas. Bueno, ahora van a tener la oportunidad de reivindicarse. Hagamos. ¿A dónde lo va a mandar, señor? Al campamento del insigne Akira Q. A otra vez con el Karaku. Pero... Acerqué, a ver. Señor. Como a entrenarse y a defender el lugar. Es muy probable que el dragón quiera tomar venganza. ¿Quiere tomar venganza? Y nos manda a nosotros. Claro, pero... ustedes pueden servir de carnada para que el tipo vuelva a caer. Váyase, vamos. Buena persona. Excelente. Sí, sí. Le agradecemos mucho, muy gentil de su parte. Estamos yendo, señor. Permiso. Oiga, tiene un pájaro en el culo. Qué ridículo. Sepa disculparla. Perdóneme. ¡Ustedes acá! ¡Vamos!
Sí, qué raro que no hay nadie, ¿eh? Ustedes. ¡Ata! Las municiones. ¡Ata! Organicen la guardia. ¡Apata! 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 ¡Agua! ¡Ata! ¿Qué pasa? No. Pensé que el japonés podía estar arriba del árbol. ¡Ah! Un guerrero siempre debe estarlo atento. ¿Qué les pasa, muchachos? ¡Ay, ay, 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 ay! Muchachos, el dragón estuvo por aquí. ¡Otra vez, el dragón! ¿Y qué pasó? Olvídense de él. Lo único importante es el entrenamiento. Tienes razón, maestro. Solo hay que pensar en McLean. ¿Listo? ¡Venga! Acuéstate. Cierra los ojos y aguanta la respiración. ¿Qué va a ser? ¡Oh! ¡Qué bestia! ¡Qué lindo ejercicio para después de los ravioles! Los tres, uno al lado de otro. Sí, ustedes. Ojos cerrados, manos a la nuca. Mucha concentración. Momentito, ¿vos te vas a dejar pegar? Sí, ¿por qué? No, te va a reventar. No, no escuchaste. Mucha concentración. Pégueme, caracú, tranquilo, pégueme. No, un minutito. ¿Te das cuenta? Todo sale de la cabeza. Pégale a Emilio, sí, caracú. Sí. Concentración. Bueno. ¿Cómo es que a vos no te dolió? Bueno, es que me olvidé. Todo sale de la cabeza, pero claro, también sale de esto, Emilio. Yo, por eso... これは私の先生からいただいたものだった。Este manto lo adquirí de mi maestro.En una noche como esta, hace mucho tiempo, cuando lo adquiera, te espetaron. Toma una piedra, la que consideres más dura. Trata de romperla. Trae la piedra. ¿Cómo va Echavarría? Está mejor entrenado que nunca. Debemos evitar que ponga en peligro la victoria de McLean. Yo creo que McLean no puede perder. ¿Estás seguro? Mire. Esta es la pelea donde mató a Harrison. Y a la que usted no pudo asistir. Ugh!
¿Qué pareció? Impresionante. Pero Harrison no es a Echavarría. Mejor. ¿Mejor? Las apuestas legales tienen que inclinarse a favor de Echavarría. Pero el que ganará será McLean. Yo tengo mucho dinero del narcotráfico para jugar. Pero si me equivoco. Juegue tranquilo. Nosotros encontraremos la forma segura de que gane McLean. Venga. Pero bien, Emilio, por favor. ¿Qué es lo que más te gusta de él? Su cara, esa cara, ¿eh? Su físico. Su altura. A ver, ¿qué? Nada. Bueno, está. Vamos a cambiar, ¿eh? A ver, ¿qué? Míralo, ¿qué te gusta de él, eh? Las cejas, ¿eh? El cutis. Esos labios, ¿eh? Nada. Bueno, vos parece que... Vamos, Héctor. ¡Miente! Bueno, ¡miente! No te pongas así tampoco. Porque no le hagas caso. Vos tenés lo tuyo, Guillermo. Yo, si fuera mujer, me enamoraría de muchas cosas tuyas, de tus ojos. Esos ojos hermosos bueno, que tenés. Bueno. Esos bigotes. Esa voz aguardentosa que tenés. ¿Cómo me gustaría decir hola? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Y bueno, vos... No, en cambio, yo no. No quiero ver deprimido. Ah. Usted tiene lo suyo, Emilio. Sí, y esos rulitos, yo no los tengo, esos rulitos. Bueno, la verdad, esa naricita aguileña, finita. Y esa pera, papá, esa... En Japón no pasa. ¿Qué pasó? Señores, el sol ya salió sobre la colina. Este japonés ya me tiene podrido. ¿Pero qué es esto? Peor que la colimba. Ya llegaron. Son más lentos que un caracol cansado. No, lo que pasa es que no desayunamos. ¿Sabe cómo le daría una media luna ahora? Hay un proverbio oriental que dice... Hay que comer para vivir, no vivir para comer. Y hay un proverbio argentino que dice, este japonés me tiene por el suelo. ¿La qué? La mente. Maestro, ¿nosotros podemos descansar un rato que recién nos levantamos? No, ustedes tomen esos troncos y llévenlos hasta aquel árbol. ¿Y después? Después vuelve a traer hasta ese árbol. ¿Para qué? Para entretener a los árboles. Héctor. Ven conmigo. ¡Sea! Mano como uno, cuerpo y arma. Separadas no sirven, pero junta produce sonido. ¿Comprende? Gracias, maestro. Sí, una cosa.
¿Esto es para fortalecernos? No, para jodernos. Buenísima. Concéntrate, escucha bien y detén los golpes. Ustedes traten de pegarles con los troncos. Ay, maestro, es como pegarle un cieguito. No es ciego. Puede ver con sus oídos. ¿Por dónde habla? Por el... ¡Vamos, ataquen! ¡Harto! ¡Ya está bien! Hora de alimentar el cuerpo. ¿Qué? ¿Vino? No, té de flores. Sírvanse estos humildes alimentos. Sí, perdón, maestro, ¿este es todo el morfi que hay? Sí, hierbas y cereales. Comida natural. ¿Les gusta? Sí, esto no está mal, ¿eh? Oh, está muy bien, ¿qué es? Sopa de gusano. Nada. Hoy compan dai ganten por Eduard ganten feiva a tricanten el plan. ¿Cómo van las apuestas? 3 millones en Hong Kong, 1 en Los Ángeles, 2 en Londres, sumas fabulosas en todas partes. ¿Dónde? ¿A favor de quién? Echavarría, 2-1. Y en el clandestino, que Echavarría no pasa del octavo, 8 millones. Llegó la orden de Tokio, tiene que ganar McLean en el 9º round. Qué difícil. ¿Dónde? Casi al final del combate. Es lo que nos piden. La muerte de Echavarría, pero no antes del 9º. Ese es el round en que deberá morir. Honorable guerrero, el sol ya salió sobre la colina. Perdóneme, maestro, ¿usted no tiene una forma más suave para despertarnos? Pero la verdad, yo prefería el baldazo. No deje de optar por pereza. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué es esto? Café. Oh, gracias. Menos mal, creí que era té de hormiga. ¿Para qué estamos haciendo esto, me quiere decir? Pero qué sé yo, este japonés está del tomate. Sí, ¿por qué no pondrá una tintorería y se dejará de joder? ¿Listo? Sí, mire qué lindo que quedó. ¿Qué le pareció, maestro? Bien, pero McLean es más duro que una rama. ¡Alegre! Un poco más, vamos. Sí, vamos. Sir!
Maestro, ¿qué es lo que tiene que hacer? Que volarlo. Digo, ¿no? ¿No es más fácil con un serrucho? O con un hacha. ¡Por favor! ¡No puede más! Sí puede. Los árboles se quiebran. Los campeones no. Ya estás listo para tu última prueba. Si tu cuerpo está templado, tu mente lúcida y tu arma pura, lograrás despertar tu chi. Respira profundamente. Ya nada escuchas. Solo el latido de tu corazón y mis palabras. Ahora el universo te nutre con su energía infinita. No sientes el dolor porque tienes el poder. El chi está en tu mano. ¡Qué linda que es! Y está sola. Sí, mira cómo la mato con lo que le voy a decir. Beatricita, ¿querés una papita? No. No le gusta la papita. Ofrecele batatita. ¿Querés una va? ¡Ah! ¡Papá! Hola, hija. Hola, papá. ¿Qué haces por acá? Hola, jefe. ¿Cómo va el entrenamiento? Estamos agotados. Ajá. Este japonés todos los días inventa una nueva. Y nos va a mandar a la honorable tumba. Buenas noches, mi coronel. Buenas noches. Buenas noches, coronel. ¿Cómo le va a Kiraku? ¿A qué debo el honor de su visita? Mañana es la pelea y quería saber cómo va el campeón. Yo creo que bien. No, señor, perdóneme. Vamos a hablar claramente. No está de... bien este muchacho. Sí, se casa en cada mamúa de noche. Los dos. Bueno, chupan, señor. Chupan. Acá los dos, paraditos. Acá los dos, mirando para las pelotas. Chupan. Decirle... ¡Quietos! Sí, ¡tírame! Sí. ¡Cuerpo a tierra! Sí, señor. Sí, sí. ¿Le mandó llamar? Sí, tenemos una misión para tu gente. El campeón no debe hacer peligrar a McLean hasta el noveno round. Vas a tener que visitar el campamento. Yo sabía que el coronel nos iba a poner de guardia a nosotros. Menos mal que mañana está la pelea y nos da las vacaciones, ¿no? No hay más. Tengo sueño. Yo también. Ratones que duermen, halcón que devora. El día menos pensado se va a comer una trompada este japonés, mira. La primera guardia se la voy, yo me voy a por ella. Sí. ¿A qué hora cree que te despierte? Ah, sí, cuando el honorable sol salga sobre la colina. ¿Eh? Oye, oíme, che.
acaba de hacer guardia, ¿eh? No, yo duermo, pero mi inconsciente vigila, ojo, ¿eh? ¡Buenos días! Ay, qué raro que no vino el maestro a despertarnos. Lo estoy extrañando. Se fue con Héctor a la conferencia de prensa. ¿Qué, se fue Héctor? ¿Está solita? No, solita no. Estoy con esta y con esta. Muchachos, levanten el campamento. Well, I think that the fight's gonna be over before the ninth round, because I've been training for it and I've been working very hard. Por aquí, señor McLean. I'm a killing machine. I'm gonna fucking break you in half. Don't worry, I'll be there. Ah! Ah! Fucking kill you! What's your problem, man? Fucking arm straight, you're dead! What's your problem? I'm telling you, I'll be there! Anytime you want! Recuerden el plan. ¡Ay! Ustedes, por el flanco derecho. Ustedes conmigo. ¡Ay! Se queje. ¡Muchachos! ¡Por el bosque se acercan ninjas armados! ¡Urrajemos! No, señor, agarremos las armas. Sí, mejor rajemos. ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora agarremos las armas! Bueno. Thank you.
¡Arrojen retirada! Sobre esta batalla, ¿eh? Nuestros nietos orgullosos de sus abuelos. ¿Qué te parece? Napoleón, De Gaulle y ahora los Exterminator. Enfrentando solos, ellos dos solos, a 200.000 ninjas que salían de la tierra, brotaban como hongos, venían por aire, por mar, y ellos dos solos. Y ellos dos solos. ¿A dónde querés llegar? ¡Hammer! ¿Dónde está Beatriz? Beatriz no colaboró con esto. ¿Por Beatriz, qué? Por Beatriz, por Beatriz. Se la llevaron. ¿Qué es esto? Arrasaron el campamento. ¿Qué pasó? Se llevaron a Beatriz. Echevarría debe perder la pelea en el noveno round. De lo contrario, mataremos a su hija, el dragón. Tenemos que salvarla. No, la tienen agarrado de los sentimientos. ¿Y si no te presentas a pelear? Corremos el riesgo de que igual la maten. Debe pelear y dejarse vencer. No hay alternativa. Y ese soy yo. No te apures. Faltan 2 horas para la pelea. Señores, llegó la hora. Tenemos que ir al estadio. Pero ustedes tienen que moverse rápidamente. Comuníquense con nuestra gente de inteligencia y que les digan dónde tienen la guarida esos mafiosos. Deposito toda mi fe en ustedes. Tenemos que irnos. ¿Este es el lugar? Según el informe de inteligencia, sí. Linda zona se buscaron, ¿eh? Ideal para esconder a alguien. Va. Vamos a tener que ir, che. Vida difícil la del héroe. La mía peor. ¿Por qué? Porque soy muy cagón. ¿Vos sabés algo? ¿Dónde está? Yo no sé nada. Soy un apostador. Me parece que te equivocaste. El señor no sabe nada. No me equivoqué. El señor es la cara de alcahuete. ¿Vos sos alcahuete o no sos alcahuete? Yo no soy alcahuete. ¿Ah, no? No. Tenés 5 segundos para contestar. 1, 2, 3, 4. Ya es la hora, tenés que salir. Muy bien, muy bien.
¿Viste que era un alcahuete? Un alcahuetazo es. Vamos, rápido. Ven, sí, vamos. Ah, no, los fusiles. El campeón norteamericano, la máquina de matar, Rambo McQuaid. できるだけ相手に気づかれないようによく準備をよくやります。相手はなかなか acá está lleno de ninjas. ¿Y qué esperabas encontrar? ¿Maestras jardineras? Hay que matarlos uno por uno, pero en silencio, utilizando la técnica ninja. Dije en silencio. Si yo no abrí la boca. Y aquí la de la revista Antiojito. Es un arma muy jodida. Si no vas a disparar, tenés que tener el fusil mirando para arriba, porque si no se te puede escapar un... No, es fundamental tener el fusil para arriba. Y ahí no pasa nada. En la... ¿Habrá quedado alguien vivo acá dentro?
Tranquilo, Randolph. Le estás pegando demasiado. Seguí las instrucciones. Pasó todo, ¿eh? ¿Y el dragón? Murió. Héctor, ¿cuál la pelea? Sí, tenemos que llegar al estadio antes de que pierda. Vamos. Vos quédate acá, con tus hombres, por si vienen manijas. Lo llevamos en camión nosotros. Bien. ¡Jimmy! El castigo que está sufriendo Echavarría, el campeón, es una sombra de lo que era, la figura de McLean. Apaguen esa radio que me pone más nerviosa. No vamos a llegar a tiempo. Con papá al volante. Randolph, le estás pegando demasiado. No deje que llegue, vamos, levante la guardia, vamos, campeón. No afloje, no afloje, campeón. Tranquilo, tranquilo. Hacelo durar hasta el noveno. Que tenemos que pasar. No se puede, ¿no ve que va a pasar el barco? Acá y no se puede. ¡Abrite, lío! ¡Vamos! Terminó el cuarto round. Y esto es una sorpresa. Nadie podía pensar que todo resultaría tan fácil para McLean. No, primero el puente, ahora el peaje. Pasás sin pagar, Emilio, por favor, que ya debe estar por el cuarto o quinto round. Me pongo nervioso. ¿Cuánto es? 9,000. Sí. Sigo así. Si no tenías plata, ¿qué le diste? Una granada. Tiene sentido que sigas haciéndote golpear. Démosle el combate. No. Si voy a perder, voy a perder peleando. Quedamos sin nafta. ¡Hay que hacer algo! Sí, correr.
¡Llevé! Comienza la fiesta. Miren bien, chicas. Entra, por favor. Tenemos abono, ¿sirve? Sí, cómo no. Vamos. Pase. Ahora sí, McLean. A muerte. ¡Esto! Oh!
quiero. Y aparte tenemos dos mafiosos afuera de regalo. Sí, pero vamos a buscar nosotros. No será problema, ¿eh? Niño. ¿Querés que te diga una cosa? Vos y yo somos dos fenómenos. Esta vez nos salió bien en serio, ¿eh? Encanamos a estos dos tipos. Lástima que se nos murió el dragón. ¡Cara, el payaso! Si se salvaba, le llenaba la cara de dedo. ¡Vos, yo le dejaba la trompa así! ¡El dragón! ¡Ay, ay, 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 Emilio! ¡Su recordador! ¡Se me caen los pantalones! ¡Es lo que querés que hagamos ahora! ¡Dale!